noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto de platicar esta bonita noche? Con Rosa Flores. Rosa Flores, ¿de qué parte de? Espéreme, aquí estoy viendo en el libro de Don Cheto que usted es del estado de Hidalgo. Sí. Ah, mire, qué bonito es el estado de Hidalgo, ahí es donde nació el fútbol mexicano. Sí, de ahí, de Pachuca, Hidalgo. Pachuca, Hidalgo. Sí. Cuéntenos, Hidalgo, ¿cómo es? Hidalgo es muy bonito, tiene sus lugares bonitos, las grutas de muy famosas de Tolantongo. Oh, mire. Sí, y también allá se conoce mucho por la barbacoa, la que se hace en Pozo. En Pozo. Sí, también consomé. Los huapangos y todo eso, sí, ¿verdad? El tequila. Ah, sí. ¿Qué tan lejos está la Ciudad de México ahí de Hidalgo? De ahí está como a una hora y 15 minutos. Ah, mire. Sí, está cerquita a la Ciudad de México. Ah, qué bien. ¿El pueblo de dónde es? Es Ixmiquilpan, Hidalgo. Ixmiquilpan, Hidalgo. Sí, está a una hora y media de la Ciudad de México. Ah, mire, sí. Qué bueno, qué bonito es entrevistar a una persona por allá del estado de Hidalgo. ¿Todo el tiempo es verde o...? Síganos contando de Hidalgo. No, Hidalgo tiene sus lugares, o sea, lo que es la sierra, todo ahí es verde, pero en tiempos ya de... Es igual que cuando ya se viene el invierno, pues todo se vuelve a ponerse, las hojas, o sea, los árboles secos y todo eso, pero es muy bonito el clima de allá también. Casi a toda la gente le pregunto, ¿usted hacía tortillas a mano allá? No aprendí yo. No aprendió. Mi mamá sí, pero yo sí. Ya aprendí a hacerlas, pero ya con una máquina, no tortearlas. Oh, pero su mamá sí iba al molino. Sí, ella sí iba al molino. Ah, mire, qué bien, qué bien. ¿Sus papás iban a la labor allá a sembrar también? Sí, sembraban y mamá se quedaba en la casa, en la que hacer de la casa, cocinar y hacer de comer. Ah, mire, sí. Qué bien. Síganos contando más de Hidalgo, cómo es la fiesta. ¿En la fiesta? ¿Cuándo celebran la fiesta en su pueblo? Allá la fiesta la hacen el 10 de septiembre. Pues, ¿qué es el santo que celebran? San Nicolás. San Nicolás. San Nicolás Tolentino, y esa fiesta es muy bonita. Acostumbran en las mañanas, a las 5 de la mañana, las mañanitas, dan tamales y atole. Y luego después ya al otro día, el día 11, cierran las calles y llega mucha gente de fuera. Es muy conocida esa feria de San Nicolás. San Nicolás. Sí. Sí. Mire, antes que nada, déjeme le cuento que este video lo está viendo México, Argentina, Ecuador, El Salvador. Hasta el Papa está viendo este video. Si gusta usted mandarle algún mensaje, algún saludo a alguien ahí de su pueblo, a sus papás, a sus tíos, al señor que llevaba la leche, al señor que llevaba el gas, al señor de la esquina de la tienda, de donde iba usted, a quien guste, nombre si quiera. Le mando un saludo a toda la familia Rodríguez que están allá en San Nicolás, que muy pronto espero verlos en esta Navidad y que se la pasen bien, y a todos los que tienen familiares allá también, que los extrañamos mucho. Y es, Dios, los vamos a ver pronto. Y este saludo va de parte de... De Rosa. Rosa, quiero mucho y los extrañamos también. Ándele, muchísimas gracias por darnos estas palabras, Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós.